¿Qué onda familia? ¿Cómo están? ¡Ah, caray! ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Soy Cristian y me encuentro aquí en mi bello Tlaxcalita chula, para ser exactos, en el mirador de las escalinatas. A finales del año pasado llegó a Tlaxcala la plataforma de Uber, que por supuesto se volvió competencia de pronto, que es nuestra plataforma mater, ¿no? Que es nuestra plataforma local de Tlaxcala, que estas dos se convirtieron pues en la competencia directa de nuestros taxistas tradicionales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer será un verde. Vamos a checar un poco las tarifas, varias cosillas que ahí se estarán presentando, pero esta cartera estará involucrada en nuestro video. Pues yo seré uno de los ciudadanos descuidados que deja su cartera con tarjetas, con dinero en efectivo, y vamos a ver qué tan amables son aquí en Tlaxcala y nos la regresan a tiempo o pues puedan ser gandallas si se la quieran llevar con todo y el dinero. Así es que vámonos en nuestra travesía, pero antes quiero enseñarles un poquito pues la vista. Ya nomás que chulada. Nos vamos a ir hacia el centro de Tlaxcala. Vamos a abrir las dos aplicaciones y vamos a checar si cambian los precios. Y también vamos a ir ahí al centro a platicar, bueno, a preguntarle a los choferes de taxis tradicionales cuánto nos cobran, ¿no? Hasta nuestro punto de destino. Voy a traer una cámara escondida para que podamos grabar a los conductores, podamos grabar nuestro trayecto. Y por supuesto, también voy a grabar cuando dejemos la cartera ahí, infraganti, ¿no? Nos estaremos saludando en un ratito. Ya llegamos ahora sí al centro de Tlaxcala y es muy importante como que entrar en el contexto ahora aquí en el estado, porque los taxistas estaban como en contra de que llegaran las plataformas. O sea, al final es un patrimonio de hace años, ¿no? Incluso hay personas que dejan su taxi como un patrimonio a sus hijos y el hijo es quien lo maneja, y pues al final es el sustento de la familia. Por el otro lado, las aplicaciones se volvieron un poco más juveniles. Generalmente quien maneja estos transportes son chavos, yo creo que de entre 25 a 35 años más o menos. Pues vamos a entrar en materia. Ya están descargadas las dos. Nuestro recorrido será desde aquí, desde el centro, hasta Soriana, Ocotlán. Son 3:15. Ya nos está marcando, nos está cobrando 42.53 pesos mexicanos. Y vamos a comprobar pronto cuánto nos está cobrando. Ya estoy abriendo la aplicación. Que vamos a poner que vamos a Soriana. Vean la tarifa que nos pone, 32.72. De 10 pesos de diferencia, yo creo que más o menos. Vamos a ir ahora a checar con el chofer del taxi. ¿Qué tal? Buena tarde. Disculpe, una pregunta. ¿Cuánto me cobra a Soriana Ocotlán? No nos quiso subir, pero bueno, al final porque ya está ocupado, pero ya vimos que una tarifa entre 50 y 60 pesos. Vamos a checar rápido pues el servicio. Voy agarrando infragante y todo, pero lo importante, acuérdense que va a ser la cartera. Esa es una cartera hechiza que acabamos de hacer con tarjetas que ya no uso. Vamos a tener, son más o menos 500 pesos. Entonces, pues ahora sí, vámonos a lo bueno. Buenas, jefe. Una pregunta, ¿cuánto me cobraría a Soriana Ocotlán? ¿50 pesos? No. ¿Ya lleva un buen rato siendo taxista? 15 años. ¿15 años? No, pues sí, ya. Con el buen José. Sí. Muy bien. Le echamos un gritillo. Pues muchas gracias. Gracias, señor. Buen día. Vamos a esperar un ratito a ver si nos echan una llamadita. Bueno, no nos van a llamar, ¿verdad? Vamos a esperar un rato a ver si se da cuenta el señor que está la cartera ahí en el carro. Vamos a ver si el señor es honesto o no con nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Sí, aquí está, o ¿sabes qué? No está. Seguro la dejaste en otro lado. Entonces, vamos a marcar ahorita. ¿Listo? Ahora sí, marcaremos al señor José. Está ahí enfrente de nosotros. Bueno. ¿Bueno? Sí. Disculpe, señor José. Oiga, de pura casualidad, es que no encuentro mi cartera, no sabe, bueno, no sé si que, no se habrá quedado ahí atrás de usted. ¿Lo llamé apenas? Sí, sí, soy del chavo ahorita, exactamente. Ahorita voy a dar vuelta. O sea, ¿sí viene ahí mi cartera? ¿Bueno? ¿Sí viene ahí mi cartera, disculpe? Bueno. Ok, le voy a colgar, ya tenemos un número de todas formas. Yo creo que no se dio cuenta que no había colgado, pero a ver qué es lo que pasa. Venga.
Señor José, ay, mira, les mandé. Oiga, sí estaba mi cartera de pura casualidad aquí. Mire, ahí está. Ay, qué bueno. O sea, ¿se percató de que estaba ahí mi cartera? Oiga, pues le agradezco mucho, muy amable. La verdad es que estamos haciendo un experimento social para ver la honestidad de la gente. Yo le quiero regalar 100 pesos y por el mero hecho de ser honesto, con eso basta. Muchas gracias, señor. Y pues que me da gusto, Diosito lo va a bendecir con más chamba. Don José, buen día y buen viaje. Ya vimos que sí hay gente honesta. Y ahora sí, con el Uber nos vamos, ¿vale? Ahorita nos vemos. Pues amigos, ya estamos otra vez aquí en el centro de Tlaxcalita. Vamos a pedir ahora un Uber. Acá, entonces creo que... Ah, Correos está aquí. Oh, no me puedo ubicar. No puede ser. Acabo de poner ya hacia dónde vamos, nuestro destino. 42.47, creo que nos bajó un peso. Creo que está en 43 punto y algo, ¿no? Va a venir por nosotros un Ibiza. El buen Nacho es el que nos va a llevar. Se ve chavo aquí en la foto y trae un eslogancillo aquí que dice... Soy un caballero pacífico y amable. ¿Nacho? No, ahí enfrente del portal chico. Nos cambió un poco la dirección, pero vamos para allá. ¿Nacho? Ah, ¿cómo estás? Perdón. Creo que nos mandó. Exactamente su punto. Sí, qué raro. ¿En Soriana? Sí, adentro. Okay. Es que voy ahí por HSBC. Sí, ahí sí, mero. Sí. Completado. Excelente día, mi hermanito. Esperamos que tengas más viajes. Gracias. Chao. Ya dejamos ahí la cartera. Vamos a ponerlo a prueba. Allá va. Es ese ser y dice que está ahí enfrente. Ay, Diosito, ay, Diosito. Ay, Diosito, ay. Se desvió. Ahora sí se desvió de nosotros. Le vamos a marcar antes de que se nos pierda. Vamos a poner altavoz nuevamente. Acaba de cancelar. No, por favor. No me hagan esto. Les juro que confiaré en él. Voy a volver a marcar porque me manda buzón directamente. O que acaban de cancelar el teléfono. Está disponible. Sugerimos llamar más tarde o verificar la marcación. Dice que el número no está disponible. Híjole. No. Espero que nos... que podamos dar con él. Un Seat Ibiza color azul marino, pero no lo vemos por ningún lado. No voy a dejar que se muera la esperanza, todavía tener un poco de esperanza. Vamos a ver si lo encontramos por la zona nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer ahorita es que voy a entrar otra vez a la aplicación de Uber. Voy a poner la ubicación cerca ahí de donde nos dejó y vamos a ver si de pura chiripa. Si es Nacho otra vez. Está a 10 minutos, se supone. Yo lo estoy pidiendo como si estuviéramos allá. Y es Carlos Ismael. No. Puede que Nacho haya agarrado un viaje. Y también puede que la persona que haya estado atrás o se sentó atrás sea él quien haya tomado pues la cartera, ¿no? Entonces vamos a seguir con nuestro experimento social. Ahorita los saludo. Pues bueno, familia, me encuentro otra vez ya en el centrito de Tlaxcala. La verdad que la sensación de perder algo está feo y aún más no recuperarlo. Ahorita lo que vamos a hacer es que, pues como ya no tenemos cartera, pues por supuesto que ya no apareció la cartera, vamos a tener que dejar nuestra tablet. Ya el último versus que tendremos, que es pronto, lo voy a pedir, $32.92 nos está cobrando. José Luis... es el que nos agarra otro Seat. Hola, buena tarde. Ya tenemos nuestra tablet. Voy a empezar a grabar Infraganti para que no nos descubran. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el trabajito? De hecho, es el primer viaje. ¿Ah, sí? Ahí por HSBC, hermano, por favor. Muchas gracias. Gracias. Buen día. Ahorita lo vamos a seguir. Está estacionado, no se ha bajado del carro. Pues no sabemos qué está haciendo, ¿no? Vamos a esperar un rato para no ser tan obvios. La ventaja que tenemos ahorita con pronto es que pronto se nos deja llamar al teléfono directo del conductor. Entonces, pues ahorita vamos a esperar un ratito, vamos a ver si es que se da cuenta, si es que va a bajar a comprar algo, no lo sabemos. Nos vamos a arriesgar.
Vamos a ver si es que sube alguien más. Si es que sí. Él ahorita está adentro, está con su teléfono. Vamos pasando por ahí, no sé si puedan ver. Está estacionado allá. Está con su teléfono celular. Pero pues no sé nada, ¿no? Solo se estacionó ahí. Si es que ya se percató que hay algo atrás. Pues estoy volteando para el otro lado para que no se dé cuenta que venimos aquí en este carro. Tendré que ser yo quien le marque, ya que él no nos regresó la llamada. Voy a hacerle aquí como a la chillona en que no recuerdo si la dejé ahí o la dejé en otro lado. No nos contestó. No nos contestó. La llamada se... Ok, es el primer intento. No nos contestó. Oh, fuck. Vamos a ver. Ahorita voy a esperar un ratitito y le voy a hacer otra llamada. Él sabe que es nuestro número porque ya vimos que no ha recibido otra persona. El número que marcó fue el último de nosotros, que fuimos sus últimos clientes. Segundo intento. Mi corazón empieza a palpitar. Eso está muy intenso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que es muy raro porque lo estamos viendo que está con el teléfono, ¿no? O sea, él está con el teléfono aquí o con la tablet, cualquiera de los dos, pero el teléfono lo tenía ahí puesto. Se debe dar cuenta que le están marcando. Tal vez porque es un número desconocido, pero no lo sé. Ya estoy dudando un poco. Nos está regresando la llamada, a ver. Ay, Diosito. Bueno. Bueno, buenas tardes. Tengo una llamada perdida, a ver qué número. Soy el chavo que vino a dejar, bueno, los que vino a dejar aquí a Soriana. Sí, me escucho. Lo que pasa es que, la verdad, no sé si dejé mi tablet en su carro o en otro lado, pero no me acuerdo dónde está, o sea, no lo encuentro. Y quería preguntar, o sea, percatarme si estaba ahí o la dejé en algún otro lado. Pues en la parte de atrás, en la parte, sí, veníamos atrás, digo, yo quiero suponer que fue ahí. En la parte de atrás es donde yo la dejé y pues, no sé, si es que esté o no. Sí, aquí está. ¿Qué modelo es? Es una Huawei, trae la parte de atrás plata, como gris. Ah, sí, aquí está. Vientos, ¿en dónde te, o sea, bueno, no sé dónde estés tú, o dónde te puedo ver para que me la puedas regresar? Dame 5 minutos y te veo ahí en el banco. Órale pues, me parece. Sí, voy para allá. Te agradezco mucho, hermano, gracias. ¿Qué onda, hermano? Estaba atrás con tú y ahí estaba. Ah, ok. Así que corriste con suerte también. Te agradezco mucho, mi hermanito, porque ¿sabes qué? Estábamos haciendo ahorita hace rato como un experimento social para ver si la gente era honesta o no con nosotros. Y la neta, me da mucho gusto encontrar gente pues, como tú, que así nos devolvió la tablet, ¿no? Al final. Qué buena onda de tu parte, mi hermanito. Te agradezco mucho, de verdad, que Dios te bendiga y te dé mucho más chamba y hoy puedas encontrar más clientes, más usuarios. Bueno, más era la persona que se vio enfrente. Bueno, pero al final tú también pudiste haber dicho, es que no, ¿no? Al final, no, no está. Sí. Diosito te bendiga más y con más chamba. Y te vaya muy bien hoy, mi hermano. Te agradezco mucho, gracias. El del pronto nos acaba de regresar nuestra tablet y nos dimos cuenta que en realidad no subió ningún pasajero. No había otro usuario usando pues, la aplicación. Él nos dijo que fue un pasajero quien se percató de la tablet y nos devolvió la tablet. Así es que nos saludamos ahorita. Pues bueno, familia, pues ya nuestro día fue bastante intenso, bastante interesante. Traigo muchas sensaciones aquí encontradas en mí. Creo que llego a una conclusión. Primero vamos a checar lo del servicio. Pues fue un servicio bastante normal con todos. En realidad, los tres fueron amables. No pasaron de amabilidad. Por supuesto que podríamos diferenciar un poco en cuanto a los autos, ¿no? Por ser modelos nuevos para las aplicaciones y ser un poco atrasado el taxi convencional. Pero de ahí en fuera creo que yo no le encuentro otro,
otro sentido. Ninguno de los tres nos ofreció absolutamente nada, ni nos preguntó absolutamente nada, ¿no? Las personas fueron honestas con nosotros, a excepción de Nacho, pero tampoco quiero juzgarlo porque pueden ser muchas, muchas cosas, ¿no? Tanto la aplicación que no permite, como ya se los decía, poder poner un número privado, ¿no? El personal, sino que es un bot que trabaja ahí y es el que contesta directo de la aplicación. Entonces fue como muy complicado. Con el último tuvimos, pues sí, un pequeño ahí como entre sí y sí, ¿no? Pero al final, la acción final fue que entregó las cosas. Quiero agradecerles a todos ustedes, Tlaxcala, que sí hay gente, ¿no? Hay gente honesta, hay gente trabajadora. Me quedo con eso, neta, Tlaxcala, qué fregón, gracias por ser honestos. Yo sabía que no me iban a defraudar este día. Así terminamos este video, muy contento y feliz. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como CrowdiumMX, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues por supuesto, no olviden seguir a su servidor, a su servilleta, Cristian Delgado Music, en Facebook y en Instagram como Cristian-Delgado Music. Así es que nos saludamos en otro video más. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y nos estamos viendo muy pronto.